Vaya, vamos a ver si la alma pierde el orgullo que tiene. Conste que en el reino anterior yo traté de meter, ella no se considera mamá, entonces la vamos a dejar. No, Elmer, usted la despreció. Vaya, está bueno, está bueno. Entonces, vos ya no vas a participar aquí. Dígale, mi Va. chula. Alma, Entonces, mira, le van más a dar. posibilidades tienen de ganar ustedes. Alma, mira, Eso sí. ahora van a Una consentir. menos. Alma, ahora van a Sí. consentir a todas las señoras, mira. ¡Vaya! Alma, perdón. Alma, no me importa. Señorita, La ha estado defendiendo, Tuntún. Ya de veras. ¡Manta madre! ¡Ay, es ¡Ay, no! Esto es mucho problema. ¡Vaya! Yo pensé que mamá era cuando ya tenía. No. ¿Y cómo va a ser mamá? Ah, hoy sí ya son mamá. Mamá es desde que mira. Mamá es desde que la. ¿Quién? Nosotros ya le dijimos a la hermana desde cuando es mamá. Desde la prima. De la cama quedó. Desde la concepción. Desde ese día. Ajá, desde que entró la semilla. Yo pensé que era. ¿Y qué semillas les meto? Sí. Sí, semillas. ¿Qué es ello? ¿Volado yo no sabía? Yo pensé que era otra cosa. ¿Vos vas a poner la semilla allí? Semillas. Mira, ya le estás pidiendo disculpas, mira, ya ves, ya ves. Alma, Alma, vos no mantenés tu orgullo. Alma. Mira. Te voy a preguntar, ¿morís por estar ahí o no? No, lo que te voy a decir algo, que estas bichas vienen y le meten cosas cizaña. aquí al oído, que hasta fue otra la deja, y ya ella, ay, sí, es verdad, aquí me quedo con China, ustedes. No, yo feo le de digo eso, por qué China. me agarran ellas así. China. Vaya. Aquí me voy a quedar, les digo. Estábamos dando La dejamos ahí. Que quede. Hay que se quede. Vaya, vamos a hacer, Elmer, vamos a hacer una encuesta. Yo te voy a querer allá, ya sabes. Alma, mira, las mismas mamás te despreciaron, Alma. Vaya. Las mismas mamás te despreciaron, mira. No, pero es que ahora, a ella le conviene que te quedes a este lado. Y esta fecha ya te despreciaron también. ¿Qué vas a hacer? ¿Sabes por qué? Porque es una gran malagradecida cuando ustedes y los demás no la llamaban, no la tomaban ustedes en cuenta. Dando cuando la miraban como un cero a la izquierda. Así nosotros le dimos cariño aquí. No, cállate vos. Yo como un uno la veo. Pero no voy a hacer grave. ¿Qué importa el medio de tu familia esté con vos? ¿Qué? Ay, Dios santo. Pero es que la familia que tiene de apoyo está bastante. ¿Tiene apoyo la bicha? Eso es lo que ella la decepciona, la familia que tiene. Lo mejor es que tomate cebolla, chile verde, ¿cuál le va a querer, amor? El Tuntún le dice que tiene. Bicho, vaya, mira pues. Saquen, pero después vamos a sacar una mesa. Vamos a sacar una mesa. ¿Le vamos a sentar? No, la mamá hoy, el día de ahora, no, no van a hacer nada. Siéntenos. No van a hacer nada las mamás el día de hoy. Ellas van a ser consentidas el día de hoy. Vaya bichas, háganse mamá luego para que las consientan el otro año. Para que las hagan conscientes, para que las consientan el otro año, háganse mamá. Pues sí, entonces vamos a hacer una mesa. Porque hay algunas cuestiones que vamos a dar unos premios. Premio. Sencillo. Sencillo, bicho. Sencillo, pero con mucho cariño para las mamás. Un espejo, un tocador, un ropero, cocinita, una refri. Así como la de la alma. Ajá. Entonces, espero que se la pasen bonita el día de ahora. Sencillo, pero... El año pasado se hizo. Sí, se hizo. Allá viene algo, miren, bicho. Pero no quiere el año.
Alma, no vas a participar. No, la hizo también. Vaya aquí. ¿Quién quiere tomar el lugar de la Alma? Vaya, entonces háganse mamá. Ajá, miren, ve. Vaya, ese va a ser una rifa que vamos a hacer. Solo las mamás. No lo toquen. Espere. Por la placa. Vaya, miren esto, lo que van a rifar el día de ahora. Un roperito. Está nice. Y el ventilador también. ¿Y el conductor? ¿Lo vamos a rifar? Vaya, miren, un ventilador. Y un hermoso roperito. Alma, ¿ya te animaste o no te has animado aún? Una de mamá, pero una de mamá. ¿Para qué no? A la niña, a estarle diciendo eso, por favor. Alma, Alma, ¿te animás o no te animás? Vaya, mire. También una vajilla. Una alta. Y ahí va Tuntún a bajar los premios. Así que eso es lo que vamos a estar viviendo el día de ahora, bichos. Para todas las mamás, de antemano, felicidades. Y espero de que se la pasen de lo mejor. Entonces, no se pierdan esta serie, que van a haber muchas sorpresas aparte de esto. Así que ya vamos a ver qué comemos también, porque anda un filo terrible. Y ahí está toda, aquí están cabal todas las que no son. Bueno, ellas son unas niñas. No, vos no, ni vos. Solo ellas dos. Vos ya no, Melanie. Y de aquí para acá, cabal, están todas las mamás. Sí, prácticamente la mitad del plus es mamá. Ya. ¡Vuela! No, hombre, bicha. ¿Qué pasó? ¿Querías decir algo? Las demás somos las demás mamás. Ah, vaya, vaya. Ellas se consideran así, miren. Vaya. Mostramos de nuevo, ahí está. Y por allá está la Nelly. Nelly, ¿por qué no te haces mamá para que te consientan una vez aquí en el plus? Mira, y así ya no haces adorno. El otro año ya no haces adorno. Vaya, miren, está quedando nice la adornación. A ver si nos la lleva el viento. ¿De verdad? Vaya a sacar a la niña. Y nos vamos a devanar. ¿Qué vamos a comer el día de ahora? Hamburguesas. Allá sacamos la Mire, cocina. Loco, después vamos a hacer la rifa. ¿Y eso lo va a rifar también? ¿Aquella cosa? A ver quién la lava. Fuera bueno. Pero entre las mamás. Entre las mamás vamos a rifar a lavar la parrilla. Entre las mamás vamos a rifar a lavar la parrilla. Yo también, me ha llevado Judas ahí. Esa pobre parrilla sí la han discriminado. Él me espera, es que cuesta lavarla. De pura discriminación. Yo me he llevado como 2 milenios ahí lavándola. ¿Qué pasa? Vaya. Para los que se preguntaban, ¿qué cocina es la que están hablando? Es esta, miren. Esta es la cocina. Y cuesta lavar todo esto, miren, cuando se ensucia. Bueno, ya se hizo negrita, va. Igual que yo, pero vieron cuando tiene manteca y todo el rollo. Vaya, ya están bajando los premios, como les repito. ¿No son de las pusieron? En la oficina creo que están. Pues sí, no, ahí les dije, pues. Creo que en la oficina están. Vaya, ahí va el primer premio. ¿Qué es eso? Ah, una vajilla. ¿Y a dónde andaba, hombre? ¿Quién?
¿Y a dónde andaban buscando? En la cocina andaban buscando. Allí les dije. Va, hay una vajilla. Pobrecita la chica, va. Metrallete, voy en rueda. Y ahí traen el premio mayor. Ese súbanlo a la mesa también. Miren qué nice, qué nice, qué nice, qué nice. Y el ventilador. Así que va a haber primero, segundo y tercer lugar en la rifa. Así que no lo pierdan, gente, porque esto va a estar bueno. Va a estar prendido para las mamás. Así que con este ambiente rojizo, nosotros vamos a regresar con otro video. Así que regresamos.